Simplemente la empresa Continuity, de acuerdo a los hechos públicos de las últimas horas, ha considerado que quiere manifestar algunos criterios que a nuestro criterio no están claros. Como ustedes sabrán, porque este tema ha sido muy, muy conversado y hablado en los últimos tiempos, acá hubo un llamado a concurso en el año 2016, en el cual se presentaron cuatro empresas, en el cual, luego de algo que a nuestro criterio fue ejemplar para toda Sudamérica, no me animo a decir a nivel europeo, cuando es una relación entre privados, no había por qué haber hecho el llamado a concurso. Acá se hizo, se abrieron los sobres con cuatro empresas que participaron, que ustedes ya sabrán cuáles son, entre las cuales estaba DirecTV, que en las últimas horas sacamos un comunicado con respecto a la oferta. En ese momento, nuestra empresa, la oferta macro fue de 22 millones de dólares y a partir de ahí el 75% para la federación y los clubes y el 25% para nuestra empresa. Eso, en la proyección que hemos hecho nosotros junto a los clubes y a la federación, estimamos que en los 10 años vamos a estar en 640, 680 millones de dólares, no como se está diciendo que es un contrato de 240 contra uno de 400. No se está diciendo la verdad, ese es el motivo por el cual hoy lo estamos haciendo público nosotros. Esa es la razón por la cual los clubes apoyan en todos sus términos el contrato que tienen con Gol TV, porque realmente fue un acuerdo hecho entre los clubes, la federación y Gol TV, en el cual traemos un beneficio que lastimosamente no estaba pasando para el fútbol ecuatoriano. Hoy vemos una oferta pública, donde deja una opinión frente a la opinión pública de que DirecTV está haciendo una oferta superior. Primer tema, no es así. Segundo tema, reitero, cuando hubo una licitación de llamado a concurso, DirecTV ofreció 15 millones de dólares. DirecTV tiene un negocio apuntando al premium. Este negocio y esta gestión, en cuanto a relacionamiento nuestro con la federación, apuesta a que el fútbol llegue a todos. Cuando nosotros decimos $4, y mucha gente nos criticó, 4.40, nosotros no estamos poniendo valor del fútbol a la gente, se lo estamos poniendo a los abonados. Como ustedes saben, hay empresas que cobran $40, $50, y supuestamente para poder ver fútbol. Lo que nosotros estamos planteando es a empresas que paguen 4.40 dentro de su paquete y cada uno tendrá su gestión. Tema uno con respecto al llamado concurso en su momento. El otro tema, y lo quiero remarcar, porque el campeonato empieza el otro fin de semana, el fútbol va a estar televisado, el fútbol trataremos de que va a llegar a todos los hogares, pero vamos a arrancar de menos a más, vamos a asegurarnos de que llegue a los hogares más pobres, a más humildes. Fue uno de los propósitos de los clubes, de la federación y de ahí en más. Estamos abiertos al diálogo con todas las cadenas, independientemente de que en algún momento hemos recibido algunas agresiones verbales que realmente no nos merecemos. Vinimos acá porque nos fueron a buscar los clubes, vinimos acá porque la federación, junto a los clubes, aceptó nuestra propuesta de gestión comercial. Esperemos que las cableras, que son las que realmente tienen que sumarse, lo hagan en un proyecto que realmente va a traer mucho beneficio para el fútbol ecuatoriano, no solo desde el punto de vista deportivo a través de la televisión, sino en cuanto a su imagen, a la trayectoria de los jugadores. Es otro tema más. Hoy nosotros estamos construyendo seis carrocerías de buses que van dentro del contrato que tenemos con la federación, en busca de que el fútbol juvenil también se proyecte. Este proyecto lo llevamos a Perú, tenemos una sociedad con Telefónica, y por suerte coronaron con que Perú tenga el mundial. Lo llevamos a Venezuela hace 4 años, por suerte lo coronaron con el vicecampeonato juvenil. Lo tenemos en Uruguay hace 20 años, y Uruguay ha tenido, por suerte, una marca, digamos, récord en permanencia en los últimos mundiales. Y bueno, en función de eso,
le queríamos transmitir la opinión con respecto a lo que está pasando. Nos encontramos con una, un directorio de la federación realmente de gente con honor, con palabra, con honestidad, y la queremos resaltar. Hemos encontrado un país que nos recibió muy bien, y bueno, estamos esperando los últimos acontecimientos, digamos, jurídicos, en el cual también confiamos, porque realmente acá se han hecho las cosas desde el primer día hasta el último, de forma muy honesta y muy sensata, y todo basado en el trabajo y en la honestidad, no en el dinero y en el poder. Esa es otra cosa que yo quiero remarcar. Lo nuestro es trabajo y honestidad. Hay gente que tiene poder y dinero, pero no es el camino que nosotros vamos a recorrer. Nuestra empresa hace 27 años que está en el mercado. En todo este problema que hubo en la Conmebol y en la FIFA, es la única empresa que nunca se vio vinculada a ningún hecho delictivo que había pasado a algunas otras empresas, lamentablemente. Y por ese motivo que nos sentimos orgullosos y tranquilos, y le queríamos transmitir que la única realidad es que el fútbol ecuatoriano en el periodo de los próximos 10 años sin duda va a recaudar entre 640 y 690 millones de dólares. Ese es el número, que lo saben todas las empresas, porque si DirecTV hace un año ofreció 15 millones y ahora ofrece 25, está diciendo no, que realmente se puede pagar 4 dólares. Pero bueno, espero que en la semana previa al campeonato tengamos el acercamiento de las cabreras para llegar a un acuerdo, porque acá en la puerta no las tiene cerrada nadie. Acá venimos nosotros con mucha profesionalidad, con mucha seriedad. Ustedes vieron que no hemos salido en el año y medio que estamos acá, nunca. Y ahora consideramos que era el momento. Disculpen con respecto a que no quiero preguntas, hay un tema sencillo, por eso recién saqué el ticket, me estoy yendo 13:45 para Quito, que tengo una reunión en Quito, y ese es el motivo, no quiero alargarlo, ni quiero hacer 3 preguntas y que queden 20 sin preguntar. Esa es la realidad, con el respeto que merecen los periodistas, que son una parte importante de este deporte que es mágico, que es el fútbol, que necesitamos de todos, y es algo que en nuestra empresa somos todos futbolistas y queremos que el fútbol ecuatoriano sea uno más, que tenga muchos jugadores en Europa y con mayor potencial. Y a eso vinimos a votar acá. Así que le agradezco, buenos días a todos y espero que sea una semana de reflexión la semana que viene. Te mando un abrazo.